Es que fue un momento en mi vida fuertísimo. No estaba preparada para enfrentar la vida de esta manera, sobre todo verme sola con 4 hijos. Entré en una depresión muy grande, traía la autoestima muy baja. La depresión te tira la lona. Te sientes incapaz y te sientes inútil de salir a la vida y, por supuesto, menos de sacar a sus hijos adelante. Tuve que trabajar muchísimo en la parte emocional, porque una mujer cuando realmente está destrozada por dentro, aunque tenga trabajo, aunque tenga lo que tenga, no sale a la vida. Que yo no quería ni que me vieran, ni que me fueran a tomar una foto, no quisiera estar yo en boca de nadie, prefiero estar como muy ermitaña. Entonces me encerré en mi casa y yo con mis hijos todo el día salía, trabajaba, regresaba a mis hijos y huí de todo el mundo para no afrontar lo que me estaba pasando. Le pedía, por supuesto, a mi papá que si me asesoraba para que ya pudiera finiquitar el tema del divorcio, porque era lo mejor. Nunca ni me visualicé que iba a rehacer mi vida. Yo me visualicé sola y con mis hijos y así pensé que me iba a quedar. Y unos de mis amigos me invitaron a una comida y entonces de su cumpleaños. Entonces llegué a la comida, me acerqué a saludar a un amigo que tenía muchos años de no verlo y estaba precisamente con Mike. Entonces dice Mike que él se acordaba de mí en los 25 más, pero dice, pero está casada, ¿no? No, no, está separada. Y me pareció encantador y la verdad se me hizo un tipazo. Entonces me acuerdo que platicando con él le digo, ¿tú? Te vas a enamorar de mí. Y entonces el otro se atacaba de la risa y me decía, ¿tú crees? Y le dije, sí, pero yo te voy a hacer sufrir muchísimo porque yo ahorita nomás no estoy lista para salir. Estaba enfocada en mis hijos y en mi trabajo, o sea, yo no quería dar oportunidad a nada y si no hubiera sido porque él es perseverante, pues sí, las cosas de plano, cada quien hubiera jalado para sus rumbos. Mi esposo siempre va a ser el hombre más perfecto que pude haber tenido. Sin duda, no creo que nunca podré encontrarme ni conocer a alguien que para mí sea tan perfecto. Yo no me quería casar, yo cuando él me hablaba de matrimonio, ¿tendrías más hijos? Tampoco. Ahí me decía, Inés, vamos a hacerlo esto en serio, vamos a comprometernos y vámonos a vivir juntos. Y yo era de, no, ¿cómo crees? No, cada quien en su casa. Y no, me da pánico el matrimonio, me da pánico apostarle al amor. Y la verdad que el día que dije, ¿sabes qué? Déjate de tonterías, apuéstale al amor, sí se puede volver a confiar. El día que me quité esta armadura, no sabes cómo disfruté y sigo disfrutando esta faceta del enamoramiento, pues del amor en su máximo esplendor. Honestamente, sí, le aposté y me ha ido muy bien. Y 2 bebés más. La verdad es que me siento muy plena de la familia que hemos construido y muy agradecida y feliz. Este es un momento particularmente emotivo. Hace algunos días le informábamos sobre el fallecimiento de la mamá de Julio Camejo. Personalmente los he visto durante muchos años. Doña Gladys siempre al lado de su hijo, acompañándolo, orgullosa de él. Fue un momento muy duro para ti, querido Julio Camejo, y te agradecemos profundamente que estés en vivo con nosotros, porque sé que es un tema bien duro para ti. Te abrazo desde aquí, Julio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Mira, todo bien dentro de lo que cabe, ¿no? Cuando digo dentro de lo que cabe es dentro de este proceso que significa perder a un ser querido en estos momentos, ¿no? Donde desafortunadamente todos tenemos a un conocido, un amigo, un pariente que ya no está. Pero finalmente lo he tomado con la filosofía que mi madre me enseñó, con la filosofía del dolor a través del desapego, con esa filosofía de que la tristeza es inevitable, pero el sufrimiento puede ser opcional. El sufrimiento lo tomas o lo dejas. Está en ti regocijarte en ese dolor o, como mi madre quería, que fuera recordada o que la recordara por todo lo que me había dejado. Podía cerrar los ojos, ahogarme en llanto y darle la espalda a la vida, o podía abrirlos, recordar los principios y valores inquebrantables que ella sembró en mí, los momentos, las risas, abrirme al mundo y, como ella me dijo, sigue bailando, porque una de sus frases era, la vida es como un cha-cha-cha, a veces das pasos hacia adelante y a veces das pasos hacia atrás, pero tienes que seguir bailando. Claro, claro. Y el sol sale, con o sin ti, y finalmente la vida sigue. Y tal vez esto pueda ayudar a algunas personas que estén viendo esta entrevista, porque, como dije, hemos vivido un año bastante complicado en ese sentido,
pero lo importante es tu actitud ante la vida y tu actitud ante este momento, porque hay cosas que no puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es quién eres en la situación que te toca vivir. No, y es verdad todo lo que dices, Julio. Te saludo, Horacio Villalobos. Pero a final de cuentas, aunque todos sabemos que de este planeta nadie sale vivo, evidentemente, y que nuestros viejos van a morir y que es ley de vida que los padres entierren a los hijos, sino al revés, duele horrible, se siente espantoso, es como si te arrancaran el corazón. Yo, por lo menos cuando murió mi padre, así fue, sentí, es la sensación más horrenda que he vivido. Sí, mira, Horacio, definitivamente sí es, por eso te digo, es un dolor que te doble el pecho. Sí. Pero también está en cómo lo tomes. Cuando falleció mi papá, una de las cosas que yo le pregunté a mi mamá fue por qué ella en un momento determinado de su funeral se paró, puso un danzón y empezó a bailar un danzón alrededor del féretro. Yo le dije, mamita, no entiendo. Y ella me dijo, es que la vida continúa. Tú decides si quieres sufrir o no. Muy bien. Y a mí ¿no? me gustaría que si el día de mañana yo no estoy en este mundo y te puedo estar viendo desde donde esté, no me gustaría verte sufriendo y llorando, claro. Porque eso no es lo que quiero para ti y para ningún ser querido. Quiero ver cómo te desenvuelves y cómo aplicas todo lo que te he enseñado en la vida. Claro que duele, Horacio. Yo tuve un derrame en el ojo, de que de hecho todavía me lo sigo tratando, porque la primera noche era imposible, no concilié el sueño, no podía ni acostarme, nomás me acostaba y sentía que me ahogaba. Pero otra de las cosas que me dejó mi mamá fue que al día siguiente del funeral de mi padre se levantó, como siempre, 4 de la mañana y se fue a dar sus clases al TEC de Monterrey. Wow. Sus clases y la del grupo, los grupos de mi papá que se habían quedado sin profesor. A lo que yo también le comenté, mami, ¿no crees que sería prudente. Bien visto que mínimo le des 48 horas, 72 horas de duelo? Y ella me dijo, ¿por qué? Si la vida continúa. El sol tiene razón, sale como sin ti. Julio, soy Ricardo Casares y te lamento mucho lo que te pasó, pero no te voy a dar el pésame, viejo. Te voy a felicitar porque ahorita... Es que así es como mi madre quería que lo tomaran. Nos estás dando unas palabras tan bonitas y una filosofía tan bonita de lo que uno debe hacer. Esto que nos comentaste de tu mamá, de un paso para adelante y un paso para atrás, pero seguir bailando, te lo digo que yo me lo llevo y seguramente muchas de las personas que nos están viendo ahorita, se lo van a llevar. ¿Sabes qué, Julio? Gracias, Camejo, Julio. Nos diste verdaderamente perlas de sabiduría de tanatología. Claro, y entendemos perfecto cómo despediste a tu mamá en el velatorio, bailando con tus seres queridos, celebrando su vida. Claro. Celebrando la gran vida de Doña Gladys. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Un abrazo grande y ánimo. Gracias. Mira, qué bonito aprendizaje. Hermosísimo lo que nos dijo. Para que lo valoren ustedes. Pero además, su mamá se lo mostró, ¿no? Su mamá le mostró el camino justamente de cómo entendió ella la muerte de su propio esposo. Adoré lo que esto es como el cha-cha-cha. Sí, sí. La vida es como el cha-cha-cha, es verdad.